Buenos días, compañeros de los medios de comunicación, y buenos días a toda la sociedad que se conecta a través de nuestras redes sociales. El día de hoy compartiremos el informe técnico que hacemos en materia de salud todos los días al término de esta conferencia de prensa. Como todos ustedes saben, desde el día de ayer el gobernador del estado, el contador Martín Orozco, anunció que era inminente ya el inicio de varias industrias, específicamente la industria automotriz. El día de hoy por la mañana, el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, pues ha dejado muy claro que ya eh, se han liberado las eh, acciones y sobre todo se han asentado en las facultades que tienen los estados en materia de salud para que se revisen cada una de las entidades federativas la reapertura de los distintos sectores productivos que existen en cada una de las regiones del país. Por este motivo, el doctor Pisa y la doctora Maru Velasco se encuentran ya revisando los protocolos que habrán de aplicarse en materia de salud a efecto de que se pueda garantizar lo que es prioritario para la administración del gobernador Martín Orozco y es precisamente el cuidado de la salud de toda la población que regresará de manera paulatina a sus actividades productivas. Las preguntas que tenemos nosotros en este momento en materia de salud, tanto de nuestros seguidores en las redes sociales como de los amigos y compañeros de los medios de comunicación, les serán dadas las respuestas por escrito, como es costumbre, como es... Ya la mecánica establecida en estas conferencias de prensa virtuales al término de ella. Y en este momento vamos a cederle el uso de la voz al arquitecto Noel Mata, que es el secretario de Obras Públicas del Gobierno del Estado, para que les informe respecto de los avances de obra que se tienen en el Estado, tal y como fue el compromiso la semana anterior. Adelante, arquitecto, por favor. Muchas gracias, señor Jorge. Muy buenos días a toda la amable audiencia. Eh, quiero iniciar eh, reconociendo y felicitando a todo el personal que se dedica a esa loable labor que es la enfermería. El día de ayer es un día que está reconocido internacionalmente como el Día de la Enfermería, de los Enfermeros, Enfermeras. Así es de que un fuerte abrazo para todos ellos, un saludo, un reconocimiento. Por esa gran labor que están haciendo en pro de cuidar la salud de todos los hidrocálidos. y es de que también a todo el sector salud, a los médicos, a todos los doctores y doctoras que están en los hospitales aquí en el estado de Aguascalientes y que han estado muy al pendiente durante esta contingencia. Pues bueno, el sector de la construcción también ya ha sido clasificado y reconocido como una de las actividades esenciales dentro del de desarrollo de nuestro país, que a pesar de los momentos más críticos de esta contingencia, se ha tenido que mantener en boga y trabajando. Ha sido una instrucción del señor gobernador no ceder, no parar en este proceso de construcción en la Secretaría de Obras Públicas, si bien a nosotros nos toca ser los ejecutores de los diferentes proyectos que traen beneficio a esa infraestructura y equipamiento del Estado. Eh, déjenme decirles que es un gran trabajo en equipo, que es un trabajo que a nosotros nos toca ejecutar, pero que en coordinación con otras secretarías, con otras áreas de gobierno, eh, vamos tomando la decisión qué hacer, en dónde hacerlo, y ya nosotros nos encargamos el cómo y el con qué hacerlo. Eso es lo que le corresponde a la Secretaría de Obras Públicas. Es así que agradezco también al personal del patronato de la feria. Nacional de San Marcos, la feria más importante de México, porque en conjunto con ellos, con la coordinación de planeación, hemos trazado un proyecto de remodelación de las instalaciones de la zona de la feria más importante de Latinoamérica. Se ha generado un espacio más digno para el esparcimiento seguro de las familias y feriantes. Como lo pueden ver en las imágenes, es un espacio de cerca de trece mil metros cuadrados el cual se renovó todo lo que es los pavimentos los pisos ya que estaban muy desgastados ya tenían algunas partes donde ese desgaste generaba algún problema de transitabilidad ahí para las personas eh, sobre todo pensamos en un piso que fuera muy seguro de transitar, que no fuera resbaloso, si es que es un pavimento de concreto hidráulico eh, con un terminado estampado, con un color integral y unas cenefas de concreto lavado, este concreto con, agre, con algún agregado pétreo que le da ese contraste en color. Es así que esta zona, con esa iluminación también que se acaba de renovar, es una zona segura, una zona más amplia para también poder aprovecharla en, nuestra, en esta nueva realidad que tendremos que vivir como sociedad, no solamente en Aguascalientes, sino en el mundo entero. Requerimos de esos espacios amplios, seguros, transitables y con una mejor perspectiva urbana. Aquí, en este sentido, se trabajó desde donde se encuentra el Hotel Fiesta Americana hasta lo que es la Plaza de Toros Monumental de Aguascalientes. Toda esa zona es la que se renovó. Eh, se derribaron unos baños que estaban en, entre esta explanada y lo que es la plaza monumental de toros. Ahí y estos baños que se convertían de pronto eh, hacían cuellos de botella en el trayecto, en, el, en la transición de los paseantes de la feria. Ahora ya no es, no es tal. Se reubicaron la construcción de estos nuevos baños, también unos baños que vienen a dignificar y a duplicar la capacidad para los paseantes de la feria. Este, también se reubicaron, si se recuerdan, eh, saliendo de la Plaza de Toros hacia Tomar López Mateos, ya por ahí por el funcionamiento de Vivienda Popular, este, en esa zona estaban concentrados un gran número de negocios que expendían bebidas. Estos negocios los reubicamos en la parte superior de la nueva eh, zona, donde estarán los nuevos baños para así optimizar y aprovechar el espacio y limpiar el espacio. En una siguiente etapa que estaremos trabajando en los siguientes meses, se estará también arreglando ese acceso viniendo por López Mateos lado poniente para ingresar a la zona de la feria y hacer un espacio y una entrada más digna y más accesible para todos. Es así que con una inversión de 24 millones 789.439 mil 439 pesos en lo que fue el mejoramiento de la esplanada, lo que fue el pavimento, más el alumbrado de esta zona. Eh, también se invirtieron en esa nueva zona donde van a estar ubicados los locales comerciales dos millones 123 mil pesos, y la construcción de esos nuevos baños que tendrá la capacidad de atender 92 muebles sanitarios más 26 lavabos, es decir, en un mismo momento tendremos poco más de 110 personas haciendo el uso de estos servicios sanitarios. Todo esto también con un diseño accesible, espacios cómodos, espacios amplios, espacios seguros, bien iluminados y sobre todo con mucha asepsia para poder enfrentar estas nuevas condiciones. En estos baños se hizo una inversión de 9.858.600 pesos aproximadamente. Eh, déjenme decirles que estos trabajos no son una ocurrencia, sino que también responden a cumplir con uno de los objetivos establecidos dentro del programa estatal de desarrollo, en este caso dentro del programa de desarrollo de productos turísticos, donde específicamente se abordan los puntos 1 y 4 para generar una infraestructura que permita a los paseantes, a los visitantes el óptimo aprovechamiento de estos puntos de interés que son de gran atracción para todos los visitantes y a sus habitantes desarrollar actividades que mejoren su ingreso a través de las actividades turístico-comerciales. También fortalecer esta infraestructura y presentar los servicios turísticos de la ciudad capital, de los municipios y de todos los pueblos mágicos. Es así que estamos cumpliendo con esa encomienda trazada en el Plan Estatal de Desarrollo. Es cuanto les muy bien, muchísimas gracias arquitecto. Pues es así como el plan de obra pública de gobierno del Estado sigue de manera dinámica generando espacios mucho más seguros para la población de Aguascalientes, para todos los acontecimientos que ocurran en el futuro. Y es así como se sigue también de manera muy disciplinada y muy responsable, paso a paso, lo que se ha venido trazando precisamente en todos estos programas que ha delineado el gobernador, el contador Martín Orozco Sandoval. Tenemos eh, preguntas en materia de obra pública. Eleazar Bañuelos eh, pregunta, una vez que pase la contingencia, arquitecto, ¿qué proyectos se tienen en obra pública para el Estado? Bueno, este, continuaremos trabajando con la consolidación de ese gran proyecto de movilidad que se ha establecido también como una de las prioridades que nos ha marcado el señor gobernador que es el de buscar el flujo continuo en el segundo anillo en este sentido estaremos trabajando durante el resto de este año en lo que es la parte de semaforización inteligente en la zona eh, oriente de la ciudad sobre segundo anillo, desde el entronque de la calle Cotorinas, ahí afuera donde están las instalaciones de seguridad pública del Estado, hasta lo que es este, la zona del Cóbano. Todo ese trayecto se ha estado trabajando, eh, analizando y estudiando para poder meter estos semáforos inteligentes que permitan un flujo continuo y que nos ayuden a una mejor eh, movilidad de todas las personas, sobre todo las personas que se mueven a través del transporte público, pero también ayudar a las personas que se mueven en transporte privado. Es así que este proyecto va en boga y es parte de lo que estaremos trabajando en el resto de este año, al igual en la zona del fraccionamiento Parras, ahí también se estará construyendo... Un puente vehicular superior solamente en la calzada que va del sentido de sur hacia el norte, es decir, viniendo de la zona eh, poniente, de eh, perdón, oriente de la ciudad, para llegar hacia la zona norte, pasando por el frente de Parras, solamente esa calzada será una calzada elevada de dos carriles y dejando vueltas en u debajo de esta calzada para poder hacer flujo continuo, se estará cerrando ahí ese trabajo. Puedo decirles también que seguimos trabajando en la zona poniente del segundo anillo. Estamos, si ustedes pasan ahorita por ahí, con el puente peatonal, a punto de terminarlo, el puente peatonal que está ubicado afuera de la Clínica 7 del Seguro Social, ahí en el fraccionamiento Río San Pedro, afuera de Río San Pedro. También se está trabajando una calzada lateral para que la gente que vive en ese fraccionamiento y que está en unos centros comerciales ahí puedan salir y entrar con mayor comodidad y seguridad al segundo anillo incorporarse y desincorporarse de él y poder disfrutar de este flujo continuo. Una vez que esté concluida esta lateral y este puente peatonal que será en breve ya prácticamente en unos 15 días estaremos haciendo el cierre del crucero de la eh, vialidad Aquiles el con el segundo anillo para evitar accidentes y entonces mate, mantener ese flujo continuo. Son parte de las obras, son mucho más obras, pero son de las principales que estaremos trabajando. Claudio Bañuelos pregunta, ¿qué porcentaje de avance tienen en promedio las obras del gobierno del Estado, refiere él, ante la cuestión de los materiales por la contingencia? Bueno, llevamos prácticamente el avance que habíamos planeado, sí se nos han presentado algunos pequeños retrasos sobre todo con el suministro de algunos materiales especializados nada menos el día de ayer en la noche estuvimos recorriendo puentes eh, eh, peatonales uno ubicado en la calle Bonampak y otro aquí en el fraccionamiento México este donde estuvimos en el fraccionamiento Morelos en la calle México donde estuvimos constatando la terminación de estos puentes peatonales y probando la iluminación que tendrán una vez que se abran al público de hecho, me dio mucho gusto que en la calle Bonampac ya está abierto el puente, la gente lo está utilizando, son espacios muy amplios en la parte superior de estos puentes peatonales y estos puentes sí han tenido unos pequeños retrasos, sobre todo que llevan una parte de eh, unas placas de acero perforado, microperforado, y estas placas las estamos comprando con unos proveedores eh, que están o en la ciudad de Monterrey o bien en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y entonces ellos bajaron un poco su producción y como son materiales que son terminados, entonces estos terminados de obra pues a veces sí tardan un poquito más en llegar. El día de ayer precisamente fueron a recoger los constructores ese material y con ello ya estarán terminándolo en lo que resta de esta semana y dejando estos dos puentes peatonales al 100% ya para el uso de la sociedad. Tenemos otro puente que está prácticamente terminado, le faltan unos pequeños detalles, unos volardos en la zona de circulación, en la parte baja del puente que es el puente que está en la avenida Gómez Morín, un puente peatonal con tres elevadores, y este puente estará dando servicio a todos los fraccionamientos aledaños, donde está ubicado el nuevo hospital Hidalgo, y también estará dando servicio a todos los usuarios del complejo de Fico 13, un gran complejo que atrae a mucha gente para hacer ejercicio, para actividades artísticas o para otro tipo de actividades de correlación entre las personas son espacios amplios dignos muy cómodos muy seguros y muy accesibles en ese sentido ese puente ya prácticamente lo estaremos entregando en lo que resta de estos días LJMx Adrián Flores pregunta en Aguascalientes ¿Sigue en pie el proyecto de semaforización inteligente en la zona norte de Segundo Anillo? Así es, se ha estado platicando este gran proyecto. Como les digo, no es una decisión solamente de la Secretaría de Obras Públicas. Este proyecto lo vamos rebotando con, primero, la coordinación de movilidad, pero también con la coordinación de planeación del Estado y, en conjunto con ellos dos, vamos tomando la decisión. Hemos estado analizando las diferentes propuestas que nos han hecho. Estamos viendo, estamos a punto ya de ahorita que el equipo de diseño vial de la Secretaría de Obras Públicas termine de revisar la propuesta y, una vez que esté validada por los especialistas, poder entonces nosotros estar en condiciones de poder iniciar el proceso de licitación y contratación de estos trabajos. Para la brevedad, estar iniciando con esa modernización de esa zona del segundo anillo y poder así a través de esta semaforización inteligente. Mantener el flujo continuo. Pregunta si en virtud de que ya inició la reactivación económica se tiene fecha para reanudar el procedimiento de libramiento carretero. Bueno, sí, decirles que ya estamos también en pláticas, estamos definiendo, yo creo, si no es esta misma semana, será a principios de la siguiente semana, donde estaremos enviando un comunicado a todos los participantes de esta licitación pública, donde les estaremos informando cuántos días contarán ellos para hacernos la presentación de sus propuestas técnicas y económicas, y entonces nosotros darnos un periodo de menor tiempo para revisar sus, este, nosotros vamos a tratar de compactar el tiempo ahí en esto de hacer una revisión exhaustiva de sus propuestas y ahí definir la que es la propuesta más viable técnica y económicamente para poder brindar ese servicio que tanto necesita la zona metropolitana de Aguascalientes, poder contar ahora sí con ese libramiento poniente. Pregunta también a Adrián Flores, esta sería la última arquitecto, reiterando que el reporte técnico se enviará inmediatamente después de que concluya esta conferencia. De prensa, la pregunta a verse en el sentido de: ¿cuándo se planea iniciar la construcción del puente en segundo anillo y fraccionamiento parras? Ese estamos nosotros viendo que pueda ser en el segundo semestre del año. Estamos ahorita está desarrollando lo que es el proyecto ejecutivo. Nosotros estimamos tener este proyecto ejecutivo. Terminado aproximadamente a finales del mes de julio, y entonces iniciar con el proceso de licitación pública y estar iniciando los trabajos por ahí del mes de agosto. Es una obra que tendrá un proceso constructivo de alrededor de unos cinco a seis meses, una vez que se haya licitado. Muy bien, muchas gracias, arquitecto. Informarles a todos quienes nos hacen el favor de prestar su atención. Que en los próximos días, antes de que concluya la semana, estaremos informando respecto de los protocolos que se habrán de establecer en las industrias, en el sector servicio también, que está relacionado precisamente con el anuncio realizado hoy por el presidente de la República, así también como de los protocolos en cuanto a las guarderías y estancias infantiles. En este momento se encuentra ya todo el equipo intersecretarial de este gobierno del Estado revisándolos. En cuanto estén concluidos, pues a través de la coordinación de comunicación social se estará informando a los medios de comunicación y a la opinión pública del de Estado de Aguascalientes. Pues les agradecemos nuevamente el favor de su atención y les convocaremos para el día de mañana para seguir con estos gracias. anuncios que se dan desde el Gobierno del Estado. Muchísimas gracias, arquitecto, y nuevamente gracias a todos.